Tres para mí. Número 2, Perseo de Playa Linda. Con el número 2, Perseo de Playa Linda. Hijo hermano Sol de Villa Melena, en Caponera de la Casilla. Monta Gonzalo Franco Vergara. Número 3, Zafiro de Arizona, Orejo de Onix, el Troya de Arizona, monta Adrián Castro. Adrián Castro Rimos. Número 4, a la primera verificación del andar, Ramsés de Villa Daniela, montado por Julián Alberto Cordón, y juez favorito en Hipólita. De la competencia por encontrarse fuera de la modalidad. Le agradecemos su participación. Número 5, Galileo de la Chapala, es el hijo de diseño del ring. Retirado por estar por fuera de la modalidad. Vamos con el número 5, Galileo de la Chapala. Un hijo de Bucéfalo de Vuelta Grande en Zafira de San Cayetano. Monta Brian David Loaz. Director técnico Alejandro García es solicitado por favor en la pista de juzgamiento.
hablar con él. En candidata de Agua Buena. Solo Materno, faraón de la gran dinastía. Criador John Jairo Botero Gómez, propiedad de Criadero Villa Celeste. Y pasta en Villa Celeste, en Río Negro, monta Mario Andrés Franco Márquez. Con el número uno, Napoleón de las Palmas. Ejemplar que pasta en las pesebreras de Criadero Villa Celeste, en Río Negro, monta Mario Andrés Franco Márquez. El número uno, Napoleón de las Palmas. La provincia de Mesalistas, Isis, Fragata del Oasis, Vanguardia de Santillana, Maravillas del Sudoeste, Fantasía de la Mía y Atenea de la Tanquita. Gran campeonato, la yegua del Trote y Gato. Y la invitación para Expo Sabana 2017, 29 de septiembre, 1 de octubre, en el Rosal Cundinamarca, el próximo fin de semana, con transmisión a través de suscaballos.com, con la invitación para el Rosal Cundinamarca, por parte de Paso Vista, Armenia, Grado A, 6 al 8 de octubre, Camaquín nos invita, paisaje cultural cafetero en Armenia. Y Camaquín somos todos. Tengo Cundinamarca, 27 al 29 de octubre, Aco Pasos. Les invita el Tengo Cundinamarca a la segunda feria exposición equina, Grado A. Invita Aco Pasos. Tito Huila, Boda de Plata y Quinta Copa Sur Colombiana, 10 al 13 de noviembre. La invitación de Azocala. Tita Lindo nos espera. Últimos movimientos de este potro número 1, Napoleón de las Palmas. Conservando la categoría número 1. Propietario, Luz Darío Becerra. Con el número 3 a la prueba individual es Zafiro de Arizona, 42 meses de edad, color castaño. Es un hijo de Onyx, Troya de Arizona. Su abuelo materno, Hechicero II de Villa Elvira. Su criador, William Oso Londoño. Y es propiedad de Luzdari Gómez Serna en Río Negro, monta Adrián Castro. Número 3, último ejemplar de esta competencia, Zafiro de Arizona. Otros en proceso de adiestramiento en el andar del trote y del galope. Pongamos en movimiento el potro número 2, por favor. Un potro bien llevado en su proceso de adiestramiento, no hay duda. Pero cuando miramos sus movimientos, el nivel de energía, de elasticidad, ahí él da ventaja respecto a los otros potros que son ejemplares que nos muestran una mejor condición en ese aspecto. Este es el potro de la cinta roja de segundo lugar. Pongamos en movimiento los ejemplares
número 1 y número 3, por favor. Observemos potros más elásticos, más reforzados, con mayor grado de reunión. Hay un potro más cómodo, más estable por su embocadura, por su cabeza. A la hora de galopar, los potros tienen un nivel similar. La diferencia está en la ejecución del trote, en la disciplina, en la cadencia y en el orden. El título de mejor para el potro que porta el número 1, cinta azul de primer puesto del potro número 3. Así es, juez, muchas gracias. Adjudicado el título y declarado mejor. De siguiente mejor manera, es declarado de mejor potro Napoleón de Las Palmas, el saino de 47 meses de edad, hijo de Cuentero de la Luisa, el candidato de Agobuena. Su propietario, criadero Villaceleste, en Río Negro, montó María Andrés Franco Márquez. En el primer lugar, la cinta azul para Zafiro de Arizona, el castaño de 42 meses de edad, hijo de Onix, en Troya de Arizona, propiedad de Luzdari Gómez Serna, en Río Negro, montó Adrián Castro. Y en segundo lugar, la cinta roja para Perseo de Playa Linda, 46 meses de edad, color castaño, el hijo de Hermano Sol de Villamilena, en Caponera de la Casiana, propiedad de Víctor Hugo Jiménez, en Río Negro, montó Luis Gonzalo Franco Vergara. Así ha quedado la competencia de los potros en proceso de adiestramiento y ya están listas las yeguas primeros y segundos puestos para el gran campeonato reservado de las yeguas.